Hola, hola, ¿cómo están? A ver, esperemos un poquito antes de partir. Activar el timer. Puta, me quedo esta mano del enemigo aquí. Ya no fui a vender el weá. Estoy haciendo puras cagantes de partida. Esperen un poco. Thank you.
Ya, ahora sí. Ya, sí puedo partir. Thank you.
Bueno, Verdugo, ¿cómo estáis? Hoy día hizo un calor de mierda. De hecho aún está tibio. Mientras estuve encerrado en mi box, weón, estoy impeque, weón. Salí del box, weón, y me cagué al... Espero no quedarme dormido como anoche. Mi idea por lo menos dormí bien. Si ya no hay tanto sueño en este cuerpecito. Mm-mm-mm-mm-mm.
A ver si te había ido. ¿Hasta dónde guiaste? No lo escuchaste nada lo que hice. Ah. Me da risa esa cuestión, resisten más que la mierda y dan 4 experiencias, weón. Cagado. El juego en verdad es bueno, sí, pero tiene esta cuestión que es muy repetitiva. O de a dos, pues de dos en adelante yo creo que el juego ya cambia así, se pone más chato. De robarte más los ítems con los... con los amigos y cosas así. Lo que no cacho es que si es que este juego se pondrá más difícil... Me imagino que se pondrá más difícil si es que lo juegues con más gente. Y por lo general en los juegos suele pasar eso, que entre más jugadores, más le sube la dificultad. We'll be right back.
Ya. Sigamos avanzando. Espera un poquito. Ya, listo. ¿Y tú has seguido jugando Tony Hawk? ¿O ya definitivamente lo dejaste en pos de tu salud? De tu salud de manos. Hearthstone. Yo jugué un tiempo Hearthstone, pero no me terminó de enganchar, weón. Encontré que el Hearthstone igual es mucho factor juega dentro de todo. O sea, como todos los juegos de cartas, pero que el Hearthstone como que se le pasaba la mano con eso. Yo estaba jugando puro acá en el GameCube, fuera del stream no juego ni una wea más.
¿Para ir Roqueto? Ya te estaba revisando unas páginas de venta de consolas y cosas así. Pedí ahí una tirada de actualización de un pack de consolita y weá. Que ando buscando otra GameCube. Porque están baratas, pero están comprando harto, weón. Y quiero otra para mi futuro salón de juego. En paralelo también vi como se dice que vendían una Xbox One. Fíjate, la Xbox que me faltaban en 130. Y estaba barata, bueno. Comparado a otras que he visto que las venden como a 160, 170. También me tenía tentado, bueno, de comprarme. Pero esa sí que la jugaría poco, la Xbox One. Tendría que comprarme onda el Game Pass. Pero para la cagada que lo voy a usar. No me calienta tanto. Mejor quedó como juego de domingo. Domingo de hacerse cagar. Domingo de tendinitis. Sería por un juego bueno, man. Imagínate, te da tendinitis por jugar Driven. Una mierda, man. Una mierda de tendinitis. El domingo se llama el domingo de reciclaje, una cosa así. ¿Cuántos juegos tenía así como pendiente? Había carga de 3 juegos pendientes. Espera un poquito. ¿Estáis jugando Quake original? ¿El 1? ¿O estáis jugando el Quake 2? ¿Quake 3?
Sería un comprador consciente. Quake 1 que sacaron para la Switch. ¿No sabía que había salido para la Switch? ¿El del castillo? Yo el que más jugué fue el Quake 2. Yo el 1 lo jugué en Play 2. O sea, Play 2, nadie, el Play 1. Lo tenía así en un tuco de juegos pirata, weón. Bueno, estaba el Quake 2. Y me daba miedo cuando chico. De hecho, tengo una figura de Quake. Del año, el culo, sí. Pegan red eléctrica. Tengo unas medias desarmadas, sí. Pegan, weón, revisar a la mierda. No sé, mi papá me las compraron y bueno, yo era re chico. Entonces sí, las figuras las tengo ahí en mi casita. Me convertí en una bolsa con varias figuras. Yo me acuerdo que las vendían en Ansaldo y cosas así. O sea, no Ansaldo, o sea, típicas tiendas de juguetes así. Se los compraron de hecho en Viña, weón, bueno, sí. Pero fue hace puta, yo te digo, 20 años atrás. Tendría que googlearla, onda como para... Pero tengo, o sea, de los que aún me quedan, tengo al weón, al prota. Una loca que tenía como manos de cuchilla. Uno que era como un perro deforme y otro que era como un Zordon, así una cuestión, con una cabeza dentro de una cápsula, una wea fea, weón, horrible. Esta lanza la cueva. Su largo cabello se estremece. La verdad es bacana la figura. A ver. Voy a hacerle un googleo express a ver si es que las pillo. Las pillé. Ahora estuve casi todas. Me faltó una nomás.
lista de los enemigos, parece. Te las mando por... Están bacanas, weón, bueno, las figuras, Julio. Mira, te las voy a mandar por Instagram. De las que te mandé, no tengo el weón del el gigante, ¿cachai? Tengo a esa cagá que está agachada, a esa cápsula culiada y a la otra loca que te decía. Y tengo el weón. El empaque original no, no. Yo me arrepiento tanto, weón, de esa. Yo igual me arrepiento porque cuando chico, weón, con mi hermano éramos de estos pendejos de mierda, weón, que no cuidamos tanto las weas. Y tuvimos juguetes igual bacanes, weón. Con viajar al pasado, weón, me agarré a patar la raja, weón. Tendría que todas las weas metidas en cajitas, weón. Que yo ahora de viejo, weón, soy más así. Cuido todas las weas en cajitas y en weitas y no me gusta, weón, sacar las weas de su empaque. O si el que las saco, weón, guardo la caja. ¿Al Iber vacío? Bueno, ese, a mí se me han perdido caleta cartas mitos, weón. Importante, tenía un mazo de primera era. Que esa cagada, si es que la encuentro, puto, podría sacarle como 100 lucas. Fácil, weón. Tenía hartas cartas caras, weón. De...
También tenemos perdido un mazo de segunda era que era como de espada sagrada con helénica. Yo tengo igual aún mis cartas mito y tengo un tuco de cartas. Tengo una bolsa de supermercado llena de cartas mito. Pero la mayoría son más chayas. Yo igual tengo mi. Yo tengo mi mazo aún. Igual tengo algunas cartas buenas. No, yo, por decirte, por ejemplo, el mazo ese que tengo perdido, está, tengo un Odín del reto. ¿Sí? Tengo a Sisin, a Fetiche. ¿Cuáles eran las otras perejías de mundo gótico? Ya no me acuerdo. Tengo una de Ragnarok también, el martillo de Thor. Uno que cuando el portador del arma atacaba, te podías devolver tantas cartas del mazo como fuerza tuviera el portador, weón. O el daño hecho, no me acuerdo. Algo así. Esa carta es más cara que la mierda. Y una carta que tengo hecha mierda, si sí, hecha mierda, que no sé qué weá le pasó. Se mojó, parece, no me acuerdo. Tengo una voz de Cronos. Tengo al Cronos, pero no de Lenica. Tengo al de Cofradía, algo así. Y tengo la voz de Cronos, pero weón, onda la parte donde sale el oro, está como mordisqueada así la cuestión. Asquerosa. Qué raya. Susano Wa. Susano Wa venía en mazo, creo, si no me equivoco. De esa edición. Tenía ese talismán que era un weón como con un talismán, un papiro, que cuando te botaban cuando te mataban el mazo te devolvía todas las cartas. Tiene algo así. Sí, el que costaba, el que atacaba 6 costaba 6. Sí, me acuerdo de Susano weón, y era un hombre hermoso. Tichimatien, algo así se llama esa carta, ¿o no? Sí, weón, sí. Bueno, jugué mucho mito en mi vida, weón. Bueno, hay cartas que las tengo internalizadas, weón. Bueno. Igual que, ¿cómo se llama este tótem culiado que costaba 4? Que también era de esa edición. Que pagáis 2 oro, tu oponente se botaba una carta y te buscáis una carta en el mazo y la ponéis en la mano. Una vez por turno. Que después en segunda era salió el símil que era Atena. Que era de Helénica. Yo jugué mito hasta como segundo medio, una cosa así. Cuando. Antes de que salieran los héroes. Los héroes chilenos y las cartas. Y cuando las cartas ya se estaban yendo a la mierda, ahí yo dejé jugar.
Era un tótem que costaba 4. O sea, Sai, no, no era, era un nombre así corto, era un monosílaba la wea. Ah, pero tú dejaste la mito en primera era, po. Después vino. Yo jugué más en la época de Espada Sagrada, sí. De Espada Sagrada en adelante, que esa segunda era. Esas, de hecho, son mis colecciones, son mis ediciones favoritas, Espada Sagrada y Helénica. No, después se pusieron re buenas. Sí, ahí yo dejé de jugarlas con mi amigo. Pero ahí estamos como en segundo medio, tercero medio. Porque después se pusieron re weón, así que con un oro bajaba una weá que pegaba 10 weón y tu oponente se pegaba el mazo entero. Era re absurdo, weón. Sí, eran tontísimas esas mierdas. Yo jugué una edición antes de que se fueran. O sea, cuando ya se estaban yendo a la chucha, pero. Pero aún era como semi ya ilegales. Que la edición creo que era bestiario o algo así. Que eran como reediciones de ediciones antiguas. Pero cartas con diferentes habilidades. O sea, el mismo nombre, misma carta, ¿cachai? Pero diferentes costes de oro, diferentes habilidades, cosas así. Que tenían habilidades como más rotas. No, yo, los piratas yo ya no los jugué. Los piratas para mí ya están demasiado enfermos. Los piratas creo que vino después de los héroes de Chile. ¿Tú cuántos años tenías? Ah, somos de la misma. Somos de la misma generación.
Huele como asado, weón. Qué rabia, qué hambre. Los criterios que hacen asado, weón, un miércoles en la noche. Me invitan. Y mate, ¿qué hace esto? Me voy a echarme. My Lear, ¿por qué My Lear? Ah, puta, es que en verdad todos los juegos de cartas les pasa esa weá, weón. Es difícil que los juegos de cartas no les pase eso, weón. De hecho, no se me viene ninguna a la mente de las que yo conozco que no haya pasado por ese proceso. Porque, por ejemplo, las Yugi están, weón, cambian, le meten una dinámica nueva y esa dinámica nueva, puta, la última que le pusieron rompió todo el juego. Las Pokémon también están cerdas, weón. ¿Cuál más? Puta, las mito, sacaron la reedición nueva, esta cuestión como el reboot, pero también se está poniendo cerdo de nuevo. No, o sea, yo te estoy diciendo juegos de cartas que llevan 20 años. Y por eso te digo que al final de 20 años, weón, bueno, ya empezaron a poner cerda, pues. Se murió la pierna. Las mito del reboot igual duró desde que la volvieron a lanzar. La lanzaron como el 2016, ¿no? Por ahí, 2017. Yo igual cuando chico jugué cartas, las cartas lucha libre.
Esa aún tengo varias. Esa después le cambiaron el sistema de juego y las cartas quedaron obsoletas las que tenía yo. Los Raw Deal. Las Pokémon, lo bueno, o sea, lo bueno entre comillas, ¿cachai? Es que si que te ponía a jugar así ahora, ya bacán. Te voy a armar un mazo ya equitativo, ¿cachai? La paja es que si es que tú tenías cartas de antes, porque las cartas de antes, weón, te quedaron obsoletas. Con lo roto que está el juego ahora. Yo de las Pokémon tuve del Humankind. Bueno, yo nunca entendí ese juego de mierda, man. Y tampoco, o sea, conocía a una pura persona más que jugaba, que tenía Humankind y nadie más tenía, así que no tenía con quién jugar. Me gustaba el estilo del dibujo, sí. Como medio gótico, medio. No, pues las Humankind son de mucho antes, salieron con las mitos. De hecho, son la competencia de las mitos. Son como del 2000, 2001, por ahí. 2000, 2002. O tal vez un poquito más, 2005. Estoy casi seguro de eso. Igual caché re poco porque en verdad no conocía mucho, conocía a una pura persona que tenía carta, weón. Y que las dejó botar rabia porque, weón, no. Nadie más tenía, weón. En mi colegio todos jugaban, o sea, el grueso de gente que jugaba era cartas Pokémon, eso, o sea, cartas mito, eso es lo que todos jugamos. Y algunos teníamos otro tipo de cartas. Yo, por ejemplo, jugaba con otros jugadores cartas lucha libre igual. Otros juegan cartas Pokémon y otros juegan cartas Yu-Gi-Oh. Las Magic, eso tampoco, yo nunca me metí en las Magic porque tampoco se jugaba tanto. Y dicen que las Magic son re buenas, pero nunca. Es de los pocos juegos de cartas así famosos que no nunca los jugué. No cacho, no sé cómo se juega. Me gustaría aprender algún día. Pues no va a meterme.
No estoy ya para meter. Mi hermano se trató de me... mi hermano me trató de meter hace un par de años a las cartas de Dragon Ball Z. De hecho me regaló un mazo y nunca me compré cartas y ahí está botado. Ya. Yo las Pokémon las jugué las primeras ediciones. Y después me quedé pegado jugando el juego del Game Boy Color. Ese juego lo he jugado harto. Que se comprende las primeras ediciones. De Yugi también, me dediqué a jugar los juegos de Game Boy Advance. Me dediqué a jugar más a los juegos, más que a las cartas propiamente tal. De Yugi me jugué los de Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS y algunos de PSP, los Tag Duels. Yugi jugué harto. Pokémon, como te decía, salieron solo para Game Boy Color los juegos, entonces ahí jugué. Ciento diecisiete va a subir de ley.
jugar en la en el Game Boy, en el emulador de Game Boy del de la Switch, creo que le van a meter el juego de Pokémon de carta. Ese juego de TCG de Pokémon tuvo una secuela que solo salió para Japón, que tiene una traducción, weón, que es más bueno que la mierda. Le metieron más ediciones de cartas y le metieron también más gimnasio y cuestiones así. Y tiene una temática de que el equipo Rocket toma como el control de la de todo. Es bien bueno, te lo recomiendo caleta. Es súper bueno. Nueve enemigos más APP. Spectronizer. Estoy sentado como el oído. A ver.
A ver. Esto me quedará para llegar al jefecito. Ya, po, aparece mío. Me carga ese enemigo porque es re wey, ya me mata. O sea, tengo que esperar a que aparezca para pegarle. Y se demora caleta, Robin. Me apareció en la mía. 3.33 más. Esto es feo. ¿Vamos a llegar a las 20 horas? ¡Oh no! Y lo peor de todo es que piensa que recién en todo lo que llevo aún no subo de level. App partí con 1700, este nivel me faltan 326 y aún no subo de level. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trate de grindear, weón, me va a morar, weón, como un stream para subir level. Si es que, a menos que me salga otra zona más y que me den más experiencia a los enemigos. Thank you.
Entiendo que hace el... esa maldición que me tiró, weón. Yo no. No entiendo cuál es el estado que me pusieron. A ver. Me le voy a lavar la cara. Y seguimos. Voy y vuelvo.
Doge, quoi. La cámara por mientras. Voy a buscar agua y vuelvo. Ya, volví, ahora sí, sí. Llega la 20 horita, yupi.
A mí me da risa mi metita, weón, que puse. Han estado. Nah. Solo te faltan 500.000. Carga ese enemigo de mierda. Con la experiencia, weón. Y es súper weón. Estaba, lo tenía, pero me tiraba copyright cada vez que se usaba. Gran programa, weón. Cuando hacían esos concursos, weón. Creo que eran los viernes que hacían como cultura chupística y que cuestión así varias copetes y terminaban todos más cocidos que la mierda, sobre todo la. No me acuerdo cómo se llamaba una rubia que era pinta de loca, weón. Sí, era súper buena, pero era chistosa.
A ver, ese dedo, ese era. Bueno, era re loca, bro. Era chistosa. A mí los isomos y de la cultura chupística me gustaba cuando hacían nombres de repente ya. Dime los días de la semana. Y después calculaba el solfate por lo general calculaba mal, weón. Y le tocaba el mismo su vaso. Pero por maldado, sí. ¿Cómo estáis? Aquí estamos poniéndole. ¿Tú cómo va la vida? Está dejando un poco de sueño, sí, ya, pero a diferencia de ayer, yo ya 2 horas. No me quedo dormido. Estamos en búsqueda del jefe de la zona. ¿De qué zona? La cabezona, jo, jo, jo. Lo siento. No, en verdad no lo siento. Así es, soy yo. Tómelo o déjenlo. Lo dejo, un follow. Mm-mm-mm-mm.
Empezando a llegar dormido. Ay, ay. Cuando me paran dormido, como mueres de rabia, así. ¿Dónde tiramos esta cagada de enemigo, weón? Vale, que callampa. Más que la chucha no me da nada experiencia, weón. Me pega refuerzo, no sé. Tenía el precio de la gris, pero bueno.
De South Park. Con el show del sueño, así que un buen me voy a lavar la cara de nuevo. Tercera de buen bravo, en el A. Hacer esa distinción. Ya. De nuevo. Pues el problema es que lo repetitivo me aburre, weón. Bueno. Oye, que me dé sueño. Porque juego en sí no es malo. De hecho, es súper bueno. Pero cansa, weón.
Yo vuelvo al mismo portal reculeado. Y al principio por la concha grande de su madre, weón. El camino.
apagar la luz por la chucha. Ya, Erdo, weón. Gracias por quedarte, weón. Tiraste caleta de rato. Igual ya es tarde. Oh, weón. Está el jefe ahí mismo. Para item sí. Gracias por venga. A ver si este jefe me da un segundo aire de despertar o me termino de dormir. Bien.
Nada útil. Nada útil. Vamos a los ítems, vamos a recuperarnos y vamos al específico. Convoca. Está por ahí al vencer el jefe, pues me he tomado 2 horas y algo. Estoy contando.
Jefe culiado pesado, weón. Thank you.
Pégale, pues mierda. Ya, al fin, weón. Caerse a la mierda. Voy a volver a la base. Ahora llegué en teoría a la mitad del episodio 1. En teoría. Y ahí está aquí más misioncito. Pero la misioncito la voy a seguir mañana porque ya mucho stream por hoy. Voy a prestar de vender y lo dejamos hasta aquí.
Ya. Jefe, puta, le tenía susto, weón. Pensé. Era bien hueveado, pero no era tan difícil. Dentro de todo. Tenía harto para gelearme. Pero bueno. Ya. Nos vamos a la mierda. Pasamos la barrera a las 20 horas. En teoría, pasamos la mitad del episodio 1. Así que se iba a avanzar.